Estoy súper emocionada, Forevers. Mis primeras vacaciones sin mis padres. No me lo puedo creer. Estaremos una semana en la playa. ¿No es fantástico? ¿A quién de vosotros les gustaría pasar una semana con vuestros amigos? Poned el nombre de vuestra mejor amiga o amigo en los comentarios, porque esto comienza a la de ya. Oye, hermanita, te voy a echar de menos. Eso de que no vengas con nosotros de vacaciones se me va a hacer raro. Pero Ismael, llega un momento que los adolescentes tenemos que vivir un poco al margen de los papis para aprender a vivir solos y todas esas cosas. Pues yo no lo veo. A mí me gusta vivir todos juntos. Vale, Ismael, ya me lo contarás cuando seas mayor. ¿Y una Junior? ¿Cuántos bikinis te vas a llevar? ¿Y no lleves más que yo? ¿Uno para cada día o repetimos? Uno para cada día. Lo sabía. Pues yo, uno para la mañana y otro para por la tarde. ¿Cómo lo ves? Katia, dijiste que estas vacaciones serían inolvidables. ¿Y yo he dicho que no? Nunca las olvidarás, Luna Junior. Pero yo, ¿por qué me meteré siempre en el mismo lío? ¿No voy a escarmentar nunca? Oh, mi niña, que se va una semana de vacaciones sin mí. Yo siempre pensé que vendrías con nosotros hasta con tu marido. No empieces, mamá, que me está dando grima que los Forevers te escuchen. No soy una bebé y ya va siendo hora de que vuele del nido. Vale, no pasa nada. Lo superaré. Pásatelo genial, cariño. Y si necesitas algo, me llamas. No dudes en llamarme, que voy a por ti. Te creo, mami. Aunque esté en el fin del mundo. Forevers, mandadme vuestros likes. Los voy a necesitar. Luna, espero que no hayas traído ningún vestido para estrenar. No empieces. ¿Quieres, Katia? No pienso discutir contigo en ningún momento. Forevers, suscribíos a nuestro canal. Os voy a necesitar. Tocad la campanita para saber que estáis conmigo. ¡Gracias, os quiero! No empieces a hablar con los Forevers porque parece que no andas bien de la cabeza. Katia, nuestro vuelo acaba de ser anunciado. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡A la playa! ¡A ponernos morenitas! ¡Yuhu! Vamos a ver, señoritas. Sus billetes de avión y sus pasaportes, por favor. Aquí tiene. Falta una de ustedes. ¡Katia! ¿Tu pasaporte? ¿Qué pasaporte? Pero si a mí nadie me dijo que necesitábamos un pasaporte. No podrán volar sin pasaporte. ¡Katia! ¡Nos lo dijo el de la agencia! ¡No me vengas ahora con esas! ¿Pero cómo que no me venga ahora con esas? Yo aquí llevo toda la documentación, hasta la partida de bautismo. ¡Katia! ¡Esa no es la partida de bautismo! ¡Eso es el pasaporte, caramba! ¡La leche! ¿Y yo qué sé? ¿Si nunca he salido del país? ¡Vaya semanita que me espera! Pasen y dejen sus maletas en las cintas y después pasen por el escáner. Tengo que dejar mis cosas más preciadas en una cinta donde no sé dónde van a ir a parar mis maletas. Es la cinta transportadora. Las lleva al avión. Las maletas ya llevan una etiqueta con el número de vuelo. ¡Vamos, suéltalas! ¡Adiós, mis más preciados tesoros! Menudo drama que estás montando. Vamos al escáner, anda. Muy bien, señorita. No ha pitado y va limpia de objetos sospechosos. Gracias, señor agente. ¡Me toca, me toca! ¡Esto parece una discoteca! ¡Dios mío! ¡Esto es la guerra! Señorita, lleva una lima de uñas y varios objetos contundentes. Vale, sí. Es mi lima de uñas y yo no me separaré de ella. Lo siento, esta vez tendrá que elegir o sus uñas o sus vacaciones. Venga, Katia, compraremos un estuche en Valencia. Si no, no podrás entrar en el avión. Está bien, pero a la vuelta la pienso recoger. Vaya al departamento de objetos perdidos, allí lo encontrará. Pero si yo no la he perdido, usted me lo ha requisado. Vamos, Katia. Al final perderemos el vuelo. Si no se dan prisa, perderán su vuelo. Ya está en la pista. ¡Corre, corre, Katia! No quiero perderme esta semana de vacaciones. Y los Forevers tampoco. ¡Qué pesada te pones con los Forevers! ¿Es que tienen que venir a todas partes con nosotras? ¡Largo de aquí! Y no mandéis ni likes, ni comentarios, ni nada. ¡Pesados!
Estos son nuestros asientos. ¡Qué nervios! Una semana lejos de los papis. Los voy a echar de menos. No me vengas con lloriqueos, Luna Junior, que te dejo plantada. Señoritas, estos asientos están reservados. Sí, claro. ¿A nosotras? Somos Luna Junior y Katia, las más famosas adolescentes de Toca Boca. ¿Pero a qué destino van? Vamos a Valencia, a la playa. Señoritas, este vuelo va a Dubái. ¿Qué? ¡Nos tenemos que bajar! ¡Este no es nuestro vuelo! ¿Y qué más da? Quien dice Valencia, dice Dubái. Katia, levanta tu trasero y vamos a nuestro avión, el que nos corresponde. Está bien. Vaya tostón que tienes, amiga. Uf, menos mal. Este sí que es nuestro avión. Luna Junior, con tantos nervios necesito ir al baño. Katia, mientras el avión no despegue, no puedes ir. Lo siento, pero necesito hacer popó. Jopetas, no hemos salido aún y ya estamos teniendo contratiempos. Bueno, señorita, ¿su compañera dónde está? Pues verá, necesitaba ir con urgencia al baño. Por Dios, no se puede ir al baño antes de despegar. Y además, vamos a hacerlo ya. Tiene que estar sentada en su asiento y con el cinturón puesto. Está bien, la llamaré. ¡Katia, sal del baño! ¡Tenemos que despegar! ¡Ya estoy terminando! ¡Jolines, Katia! ¡Se está enterando todo el mundo de tus pedetes! ¡Estoy en el baño! ¿Dónde si no me los voy a tirar? ¡Uf, menos mal! Creo que dejé un buen paquete en la pista. ¡Oh, por Dios, Katia! ¡No quiero ni imaginarlo! Señoritas, tendrán que pagar una multa por dejar semejante cacota en medio de la pista. Pero si yo solo fui al baño. No se puede ir al baño antes de despegar. La multa es para limpiar la pista y son 100 pavos. ¡La leche! Pues sí que está caro hacer cacota en el baño de un avión. Esto sí que ha sido gracioso. Bienvenidas, señoritas, a su hotel de vacaciones. Aquí lo pasarán en grande. Ya saben que tenemos normas. Hay que desayunar a las 7 de la mañana. Después una buena carrera para mantenernos en forma. ¡Pare, pare un momento! Yo aquí vine a tomar el sol, a comer y a pasarlo bien. ¿Qué broma es esta? Bueno, ustedes contrataron un paquete especial, estar en forma. ¿Luna Junior? Bueno, Katia, me pareció interesante. A mí me borra de ese paquete ahora mismo. Voy a ponerme el bikini y me voy a tumbar en la hamaca. ¿Entendido? Entendido, está bien. Yo sí que iré a correr. Esto es vida. Música, frutas, sol para tomar de gratis. ¿Qué más se puede pedir? Señorita, debería de ponerse crema. Aquí el sol aprieta mucho. Gracias, caballero. Cuando necesite que me socorra, le llamaré. Ya me eché crema anoche. Mi piel tiene recuerdo. Está bien, queda advertida. Pero qué pesados que son en este hotel. Están todo el día pendientes de ti. Creo que me voy a echar una cabezadita. ¿Una hora después? ¿Dónde estará Katia? No la veo por ningún lado. ¡Oh, no! ¡Dios mío, Katia! ¿Es ese cangrejo colorado que se ha quemado? ¡Vamos, Katia! ¡Katia, despierta! ¡Estás achicharrada! ¡Dios mío! ¡Tengo la piel acartonada! Vamos a tener que ir a la enfermería. ¡Jopetas! ¿Pero qué clase de vacaciones son estas? ¿Será posible? Mira que te lo dije. ¡Cuidado con el sol! Yo también le dije que cuidado con el sol. Ya vale. Ya me enteré de que hay que tener cuidado con el sol. ¿Queréis llevarme a la enfermería? Señorita, no podrá tomar el sol en una semana. Solo podrá estar en la sombra y tapada hasta las orejas. ¿Pero qué? Oh, esto ha tenido que ver con los Forever, que no me quieren. Sí que te quieren. ¿Verdad que sí, amigos? Decidla que sí. Esto no es normal. Parezco una momia. Es por tu bien. Mañana ya nos vamos y ya no tendrás que ir así vestida. Sí que tendré que ir así vestida. Se me está despellejando la piel. Parece que tengo roña. Yo no sé cómo consolar a Katia. Pero, amigos, hay que ser prudentes. ¡Vivan las vacaciones con seguridad! ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Chao!